I first came to America in 2008, at the end of 2008, and I came for a lady that I fell in love with. It was over a year and a half that we had our daughter, and everything was going okay, but then things started to slowly go downhill. Freya's mom left, and Freya was diagnosed with autism when she was 1.5, and so it was very difficult because it was just me, and I just couldn't find a job. When I realized we were going to become homeless, was obviously the worst case scenario when you get the eviction notice on your door with the sheriff sticker on it, and then it hits home. This is real. At that time, he was kind of iffy, like, he didn't like that place. He was stressed out. He didn't know what to do. He was lost. When we came to Santa Clara County, I knew nobody. I was lost. I walked into 1879 Center Road, a lost person. So when I first met Andrew, I could see that he was quite stressed and distraught about his situation. He wasn't sure what he was going to do about, how to resolve the situation. He was seeking some kind of solution, and you know, I was there to help guide him. The first time I sat down with Daniel, I was in a very dark place. I didn't know what I could apply for. I didn't know what was available. So I was told about the Bike to Work program. Because I don't drive, that was a very important thing to get me stabilized and get me mobile. Then there's the Dress for Success. So I didn't have any clothes. You want to dress, you know, above your pay grade when you're going for an interview. They make sure you've got everything that you need for interviews. The biggest thing he did was sort out the childcare, because that was a big issue. And I told him what I needed, and he just organized everything. Usually with the Calgary Child Support Program, there's a specific team. There's the Family Services Employment Counselor. There's the Family Employment Services Case Manager, and an Abode Service Coordinator. Our clients that are in the FS program, in Family Stabilization or Calgary Housing Support Program, when they come to us, they need a lot of support services. And thankfully, working with Daniel Wong, he is an employment counselor, case management for Andrew at the time. You know, we both worked together very closely with Andrew, and every single thing that he needed, we asked him to let us know so that we can help him along the way. From him coming in as a CalWORKS participant at supervised job search to eventually landing a job permanently with the County of Santa Clara, I believe that Abode was able to help him be successful because we were able to house him. The ability to be self-sustainable is an amazing feeling. I got a full-time job with the county, and what that does for me and my daughter, it's just stability. We now have a future where I can go to the doctors. I can take my daughter to the dentist and not worry about, oh, how am I going to pay this bill? How am I going to pay that bill? You know, and you don't have to worry about anything anymore. It's just that total safety and stability in the fact that, you know, we have a life now, we have a future. Bienvenido a la orientación de servicios de empleo de CalWORKS. Estamos muy contentos de que haya llegado a nuestra orientación el día de hoy. Esperamos poder ayudarlo a usted y a su familia con información útil sobre lo que tenemos para ofrecerle y los cambios positivos que puede hacer. Esta parte de nuestra orientación durará aproximadamente 30 minutos. Cubriremos la siguiente información. ¿Qué es CalWORKS y OCAT? Participación. Actividades. Centro de Conexión de Empleo. Servicios de Apoyo. E información de participación adicional. Las siglas de CalWORKS significan Programa de California de Oportunidades de Trabajo y Responsabilidad hacia los Niños. CalWORKS consiste de dos partes. La primera parte es de los beneficios que procesa su asistencia monetaria, CalFresh, conocido como estampillas de comida y medical. Si tiene preguntas sobre cualquiera de estos beneficios, la persona con quien puede hablar es su trabajador de elegibilidad. Si no está seguro de quién es su trabajador de elegibilidad,
su consejero de empleo con gusto le proporcionará esa información. Esta orientación le dará información sobre la segunda parte del programa de CalWORKS, que es de los servicios de empleo. Estamos aquí para ayudarle a elegir las mejores actividades en las que pueda participar. Además, le ayudaremos con cuidado de niños, transporte y otros servicios para apoyarle con su participación en las actividades. Al terminar la orientación, su caso será asignado a un consejero de empleo. Un consejero de Alianza para la Salud y su consejero de empleo le ayudará a completar la evaluación de OCAT. Las siglas de OCAT significan Herramienta de Evaluación en Línea de CalWORKS. La evaluación es una serie de preguntas que lo ayudarán a identificar las cosas buenas que actualmente tienen en su vida y también cosas con las que pueda necesitar ayuda. Todo lo que se discuta durante la entrevista es confidencial. Recuerde, el propósito de la evaluación de OCAT es para asegurarse de que pueda tener éxito con nuestro programa. CalWORKS 2.0 es un enfoque centrado en metas en el que su consejero de empleo y usted trabajan juntos para lograr sus objetivos. Los fundamentos de CalWORKS 2.0 son éxito en la vida, enfoque en sus metas, técnicas efectivas, flexibilidad individualizada y enfoque familiar. Juntos construiremos relaciones de apoyo y estableceremos metas realísticas. Éxito en la vida. Lo ayudaremos a reconocer, apreciar y aceptar sus fortalezas personales. Prácticas efectivas. Este programa le brindará una base fuerte para tener éxito y descubrir oportunidades. Orientación a sus metas. Lo guiaremos y apoyaremos a lograr sus metas con nuestro programa. Individualizado. Reconociendo que cada familia es única, consideraremos las preocupaciones y condiciones de su familia. Flexibilidad. Entendemos que los objetivos pueden cambiar. Por lo tanto, podremos ajustarlos y revisarlos según cambien las necesidades y circunstancias. Enfoque familiar. Guiaremos a usted y a su familia a lograr éxito económico y de vida mientras se enfoca en sus metas. Ahora que presentamos CalWORKS 2.0, hablemos del formulario Mapa de mi vida y carrera. El formulario lo completará con las metas que le gustaría lograr en nuestro programa. Habrá obstáculos y desvíos, pero estamos aquí para apoyarle durante todo este proceso. Cuando logre sus metas, pasaremos al siguiente objetivo. Si usted es una persona que recibe asistencia monetaria, se requiere su participación en nuestro programa, al menos que cumpla con los criterios para estar exento. Por ejemplo, si usted tiene una situación que le impide trabajar o participar en nuestro programa, puede solicitar una exención. Si está exento, aún puede ser voluntario para participar en nuestro programa. Recuerde, usted tiene un tiempo limitado de 60 meses para poder recibir asistencia monetaria y para participar en nuestro programa de servicios de empleo. Su consejero de empleo discutirá con usted la mejor manera de aprovechar los 60 meses. Esta parte de la orientación le informará sobre las horas de participación en nuestro programa. Hay tres grupos principales de horas en las que los clientes deben participar. Si usted es un padre soltero, ya sea el padre o la madre, con niños menores de 6 años, se le requiere participar por lo menos un total de 20 horas por semana. Un padre soltero sin niños menores de 6 años, 30 horas por semana. Y un hogar de dos padres debe participar un total de 35 horas por semana. Desafortunadamente, a veces los clientes se desvían y no participan en las horas que necesitan o dejan de asistir a sus actividades. Cuando esto pasa, si eres un participante obligatorio, recibirás una sanción económica. Esto significa que recibirá menos asistencia monetaria. Si deja que esto continúe por más de 90 días, deberá identificar a otra persona para que sea responsable del dinero restante que continúa recibiendo. Esto significa que no recibirá ningún dinero para usted o su familia y que la persona que usted identifique se encargará de pagar su alquiler, teléfono celular y otros pagos. Es mejor evitar todo este proceso asegurándose de participar en sus actividades. Si algo surge,
Infórmele a su consejero de empleo de lo que está pasando antes de que ocurra una sanción económica. Si recibe una sanción económica, usted tendrá la opción de arreglar su sanción contactando a la Oficina de Servicios de Empleo. Dependiendo de cuánto tiempo haya estado sancionado, es posible que deba asistir a otra orientación de servicios de empleo. Tendrá que firmar un acuerdo para continuar con la actividad que dejó de asistir, o en algunos casos, puede elegir otra actividad. Deberá participar durante 30 días en su actividad antes de que se levante su sanción. Tratemos de evitar que esto suceda. Comuníquese con su consejero de empleo sobre cualquier problema que surja durante su participación en sus actividades. Las siguientes actividades están disponibles para usted cuando participa en el programa de servicios de empleo de CalWORKS. Empleo. Si ya está empleado, sus horas de trabajo cuentan como horas de participación. Si desea buscar un nuevo empleo, infórmenos y le ayudaremos. Club de Trabajo Job Club y Búsqueda de Empleo. En el Centro de Conexión de Empleo, le proporcionaremos los métodos y habilidades que necesita para encontrar un trabajo. Estudio y trabajo. Reciba un pago mientras va a la escuela y mejora sus habilidades. Inglés como segundo idioma. Aprenda y mejore su inglés para conseguir un mejor empleo. Servicio comunitario. Adquiera habilidades laborales. Capacitación y educación vocacional. Asista a la escuela para desarrollar sus habilidades existentes y prepararse para un trabajo de su interés. Servicios de salud mental o abuso de sustancias. Recibe sesiones de asesoramiento para afrontar problemas individuales o familiares. Educación básica para adultos. Mejore sus habilidades de matemáticas y lectura para obtener un mejor empleo. Diploma de escuela secundaria o GED. Si usted no se graduó de la escuela secundaria o obtuvo su equivalente, esta es su oportunidad. Empleo subsidiado y experiencia laboral. Reciba un ingreso mientras adquiere experiencia que le servirá para conseguir un mejor empleo. Si es estudiante de colegio comunitario o gusta ser referido a un colegio, tenemos personal de CalWORKS en todo el condado de Santa Clara para ayudarle con sus metas escolares y sus horas de participación. Ahora le presentamos información sobre los colegios comunitarios. Thank you for attending today's orientation. My name is Sabrina and I'm a CalWORKS liaison at a community college in Santa Clara County. I would like to share with you the costs and benefits of getting a college degree. The benefits are that you can work towards the person that you always wanted to be, and you can work towards a career that you always wanted. You plus a degree equals a more valuable you, which translates into higher income. What has CalWORKS done for you? CalWORKS has opened doors. I had spent around 4 or 5 semesters without financial aid and struggling to pay for everything myself, getting loans from family members and just to pay for my books. So after having CalWORKS is wonderful. I have everything I need. My books are paid for, my transportation is taken care of, and you know, I don't have to worry about that kind of stuff anymore. Earlier today I lost all my textbooks. I was having a terrible day. I don't have childcare. All this stuff happened just this morning, and then there they are. Within 30 minutes, I'm out the door with the textbook voucher. They're replacing all my textbooks. They looked up childcare information for me. They have, what did they do? I don't know, but my life's back together. Sorry. Through education, I was going to get a better job. So that's why one of the reasons I wanted to come back to school was because I had been through a lot of different oddball jobs during my life and a lot of failure. But during the CalWORKS experience, it totally changed my whole life. After reviewing the information, if you have any questions, please contact your worker. Again, thank you for attending today's orientation. A partir del 1 de enero del 2021, el proyecto de ley del Senado SB 1232
proporciona flexibilidad a los participantes de CalWORKS y el Programa de Transición de Asistencia Pública al Trabajo, Welfare to Work, que están matriculados o planean inscribirse en una institución de educación tiempo completo o medio tiempo. La institución educativa debe ser financiada con fondos públicos o sin fines de lucro, tales como educación para adultos, colegio comunitario, escuela técnica o universidad. Las disposiciones de SB 1232 también se aplican a las escuelas en línea que cumplen con la definición de una institución de educación superior postsecundaria financiada con fondos públicos, incluso si la institución está ubicada fuera del estado. Debe tener un progreso satisfactorio para recibir un pago estándar por libros y materiales cada semestre o trimestre. SB 1232 brinda flexibilidad adicional para apoyarlo en su camino educativo. Informe a su consejero de empleo asignado si está inscrito en una institución educativa o si tiene preguntas. También hay varios centros de educación para adultos en todo el condado de Santa Clara. El programa de servicios de empleo le brinda la oportunidad de regresar a la escuela para obtener su GED o diploma de escuela secundaria. Mejora tus habilidades básicas de educación y acude a clases de inglés como segundo idioma. Hable con su consejero de empleo para obtener más información sobre cómo participar. El sitio web del Centro de Conexión de Empleo en easystaffing.com ofrece listados de trabajos, eventos de reclutamiento, formularios de uso común para CalWORKS, historias de éxito y talleres disponibles. Aquí hay un breve resumen de algunos de ellos. Listados de trabajos. El Centro de Conexión de Empleo tienen acceso a cientos de trabajos que se actualizan diariamente. Eventos de reclutamiento. El Centro de Conexión de Empleo organiza eventos mensuales de contratación y reclutamiento para conectar a los solicitantes de empleo directamente con los gerentes de contratación. Únase a nosotros para enterarse de ofertas de trabajo, oportunidades de carrera, foros de preguntas y respuestas con gerentes de contratación, así como ferias de trabajo de múltiples empleadores. Talleres. Se ofrece una variedad de talleres para desarrollar y mejorar las habilidades de búsqueda y retención de empleo. Los talleres son facilitados por expertos consejeros de empleo y esto permite a los solicitantes la oportunidad de recibir orientación y desarrollar habilidades para la búsqueda de empleo. Historias de éxito. En los servicios de empleo, los clientes definen su propio éxito al obtener su diploma de escuela secundaria o su equivalente, graduarse de la universidad, completar un certificado, conseguir un trabajo o completar una pasantía. Los clientes logran estos objetivos con el apoyo de consejeros de empleo que brindan orientación, los vinculan a recursos y brindan servicios de apoyo. Queremos que tenga éxito nuestro programa y es importante que pueda llegar a sus actividades de CalWORKS. Podemos proporcionarle servicios de transporte a través de un pase mensual de autobús para usted y sus hijos o proporcionar un reembolso por millaje si es necesario. Su consejero de empleo asignado revisará este servicio con usted cuando se reúnan después de la orientación. Otro servicio importante para ayudarlo a tener éxito con su participación son los servicios de cuidado de niños. Entendamos que querrá un lugar confiable donde se queden sus hijos mientras usted participa en su actividad. En este programa, puede elegir su propio proveedor de cuidado infantil. Tiene la opción de elegir un proveedor de cuidado infantil con licencia, el cual puede ser un hogar para cuidado de niños, un centro de cuidado infantil o un preescolar. Si necesita ayuda para encontrar un proveedor, su consejero de empleo le dará una referencia para un representante que le brindará una lista de guarderías y centros autorizados. También tiene la opción de elegir un proveedor de cuidado de niños sin licencia, que puede ser cualquier adulto mayor de 18 años. El adulto que elija deberá completar una verificación de antecedentes y huellas dactilares, también conocida como Trustline. Si su proveedor de cuidado infantil sin licencia es el abuelo, tía o tío de su hijo, no se requerirá el proceso de Trustline. Los servicios de guardería están disponibles para niños de 12 años o menos. Otro gran beneficio de participar con los servicios de empleo
es que podemos ayudarlo con las cosas que necesita para encontrar trabajo e ir a la escuela. Por ejemplo, si necesita ropa para una entrevista, su consejero de empleo puede referirle al programa Dress for Success, Vestirse para el Éxito, donde un representante trabajará con usted para armar un atuendo para sus entrevistas. Además, si hay algo que se requiere para su trabajo y no está cubierto por su empleador, consulte con nosotros, podemos ayudarlo. Si hay algo que necesita para la escuela, que lo ayudarán a tener más éxito con la excepción de la matrícula, consulte con nosotros, también podemos ayudarlo con eso. Nuestro programa de asistencia de vivienda de estabilización familiar es otro servicio con el que podemos ayudarlo. Hay muchos servicios disponibles para nuestros clientes, incluyendo ayuda con depósito de vivienda, ayuda con el pago de alquiler atrasado y ayuda con búsqueda de un nuevo hogar. Algunos de los requisitos para nuestro programa de asistencia de vivienda son: debe estar activo en CalWORKS, recibir asistencia monetaria y participar en sus actividades de servicios de empleo. Debe estar sin hogar o en proceso de ser desalojado, o atrasado en los pagos del alquiler. Si cree que podría beneficiarse de este programa, hable con su consejero de empleo asignado y se le brindará información adicional. Otro servicio importante que podemos ofrecerle es el de nuestros socios con el equipo de Alianza para la Salud Comunitaria de CalWORKS. La Alianza para la Salud tiene personal ubicado en todo el condado de Santa Clara que puede ofrecerle a usted y a su familia alguien con quien pueda hablar si experimenta sentimientos de preocupación, estrés, ira, frustración, desesperanza o si enfrenta diferentes tipos de abuso, incluyendo violencia doméstica. La Alianza para la Salud ofrece sesiones de asesoramiento individual, familiar o en grupo. También pueden ayudarlo con servicios intensivos a corto o largo plazo y con la intervención de crisis si se enfrenta con un problema grande. La Alianza para la Salud está aquí para ayudarlo a afrontar problemas que pueda estar experimentando en diferentes áreas, incluyendo desempleo o estrés laboral, estrés por las finanzas, problemas de crianza relacionados con sus hijos y su comportamiento, o si tienen problemas en la escuela, problemas de relaciones interpersonales, adicción o abuso de sustancias para usted o para otros miembros de su familia, depresión y ansiedad. Todas estas son áreas que pueden afectar nuestras vidas y hacer que sea difícil tener éxito en la escuela o en el trabajo, así como simplemente sobrevivir en nuestra vida diaria. En resumen, los servicios de Alianza para la Salud son confidenciales y su información o conversación no se puede divulgar con nadie sin su permiso por escrito. Todos los servicios son gratuitos y su participación es voluntaria. El equipo de Alianza para la Salud está ubicado dentro de 4 organizaciones diferentes y los servicios están disponibles en varios idiomas. Queremos que tenga todos los servicios que necesita para tener éxito en este programa. Hable con su consejero de empleo o pida hablar con el personal de Alianza para la Salud para más información sobre los servicios que ofrecen. Mientras participa en nuestro programa, usted tiene ciertos derechos y responsabilidades. Su consejero de empleo asignado revisará la documentación con usted, pero por ahora, revisemos algunos de sus derechos. Tiene derecho a recibir referencias a lugares que ofrecen servicios de asesoramiento personal, salud mental, abuso de sustancias o abuso doméstico sin costo para usted si lo necesita para participar. Estos son servicios suministrados por profesionales que quieren ayudarle. Si cree que no necesita ninguno de estos servicios ahora, tenga en cuenta que siempre están disponibles mientras participa en los servicios de empleo. Tiene derecho de recibir dirección y apoyo para ayudarle a mejorar su habilidad para obtener empleo. Nuestro personal de conexión de empleo está aquí para trabajar con usted y para ayudarlo a encontrar empleo. Tiene derecho de recibir cuidado de niños, transporte y gastos relacionados al trabajo o entrenamiento si lo necesita para participar o asistir en cualquier cita o actividad de Welfare to Work. Usted merece tener todo lo que necesita para participar. Hablamos de algunos de sus derechos. Ahora hablemos de algunas responsabilidades importantes que debe completar. Usted será responsable de firmar un plan o asignación de actividades. Su plan de Welfare to Work identifica la actividad actual en la que participará.
será responsable de dar constancia de asistencia y progreso en la actividad asignada mensualmente. Es importante registrar la cantidad de horas en su formulario de asistencia cada día del mes para que pueda obtener crédito por su participación. Usted será responsable de informar a su consejero de empleo de cualquier cambio en su necesidad de servicios para respaldar su éxito. Mantenga informado a su consejero de empleo de sus necesidades y cualquier problema que interfiera con su participación. El formulario de derechos y responsabilidades de Welfare to Work, que incluye estos y otros derechos y responsabilidades, será revisado con su consejero de empleo para que lo firme. Ya presentamos un resumen de los derechos y responsabilidades. Ahora hablemos de nuestra promesa. Le apoyaremos en su camino hacia su meta. Proveeremos recursos y herramientas para superar los obstáculos. Seremos flexibles y tendremos una comunicación abierta con mensaje de texto, teléfono y correo electrónico. Con esto concluimos esta parte de nuestra orientación de CalWORKS. Muchas gracias por estar aquí y esperamos que haya aprendido un poco más sobre el programa de CalWORKS Servicios de Empleo. Ahora, un miembro de nuestro personal le informará los próximos pasos con respecto a su evaluación OCAT y la asignación de su consejero de empleo.